Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Al parecer, Twitter está perdiendo su esencia. Ya, esa es parte de mi opinión. Twitter, desde que su nuevo dueño, no voy a decir el nombre porque hay muchos aquí extrasensibles con el nuevo dueño de Twitter, han venido haciendo cambios que yo digo, wow, todo lo que era Twitter se está yendo desde mi punto de vista. Pero vamos primero con la noticia y después yo le voy a dar mi opinión. Está hablándose mucho de que Twitter, fíjense aquí, palabra Twitter for iPhone ha desaparecido. En el iPhone, en el Android a mí todavía me sale. Déjame ver en iPhone, a ver, miren a ver si a ustedes les salen, a los que están aquí en el en vivo conmigo. En el iPhone no me sale ya, no, sí, en el iPhone me sigue saliendo, ¿verdad? En Android también me sigue saliendo, pero puede ser que tengamos que esperar por una actualización. Pero en la web ya no está saliendo, fíjate, no te sale aquí Twitter for iPhone. Vuelvo y repito, en el iPhone y en Android, que son aplicaciones que tienen que ser actualizadas, sigue saliendo. Pero a mí, fíjate que a mí no me está saliendo aquí. En la computadora ustedes lo ven. Y hay mucha gente que está diciendo que ya no sale Twitter for Android y ahora no sale. Este es el mismo tweet. Mira, ven. Twitter for Android, Twitter for iPhone y Twitter for Web no salen. Para mí, que soy usuario de Twitter desde que se creó Twitter, me da pena que Twitter pierda su esencia. Vamos a enumerar las cosas que Twitter ha perdido. Hay mucha gente celebrando porque dice como que ahora todos somos iguales y qué sé yo qué. Y no se trata de eso, se trata de la esencia de lo que era Twitter. Cosas que tenía Twitter que no tenían otras aplicaciones y era cool y eso creaba noticias, porque ustedes recuerdan lo que era el Twitter Police. ¿Ustedes recuerdan eso? El Twitter Police. ¿Quién estaba aquí cuando eso de Twitter Police? En KBHD uno que ha hecho video de eso y a él le llaman el Twitter Police. Nadie recuerda eso de lo que están aquí en el en vivo. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata el Twitter Police? Se trata de que mucha gente que le pagan para hacer una promoción de un teléfono Android, suben la foto desde Twitter para iPhone. Míralo aquí. Por ejemplo, Samsung Mobile Nigeria sube un Twitter promocionando el Galaxy Note y lo sube desde iPhone. Eso era algo muy viral. En el 2018, ese tweet tiene 48,000 likes. Ese Twitter de iPhone era algo muy de Twitter. Era algo que no lo tenía ninguna otra red. A mí me duele que se esté desapareciendo realmente. Porque, coño, entonces Twitter, ¿qué se va a volver Twitter? Twitter for iPhone user, please cry more and more. Porque esto como que delataba a la gente. Mira, it is time to say goodbye. Twitter for iPhone, Twitter for Android, Twitter for iPad, Twitter for Mac, Twitter for Web. Twitter ha cambiado para siempre. Entiendan eso, es como que mierquina. Primero, cambio grande, la verificación, que fue algo que lo inventó Twitter, que le trajo la credibilidad a Twitter y por lo cual muchos políticos tenían cuenta de Twitter mejor que una cuenta, en vez de tener una cuenta de Facebook y de Instagram, porque Twitter se caracterizó porque tenía un sistema de verificación que funcionaba. Un sistema de verificación que funcionaba y hacía que los grandes líderes del mundo se crearan una cuenta en Twitter porque el sistema de verificación funcionaba. Ya eso es una pupú, ya. Tú pagas $8, $7 y tú lo vas a tener. O sea, bye bye a eso. Otra de las características de Twitter, que Twitter cuando se creó era para mandar tweet. ¿Qué quiere decir un tweet? Algo corto.
decir algo en pocas palabras. Twitter lo cambió a 280. Mucha gente se molestaron, pero dijeron, bueno, es verdad, tener un poquito más espacio para expresarnos. El nuevo dueño lo cambió ahora a 4,000 palabras. Como que todas las cosas que caracterizaba a Twitter y lo mantiene donde Twitter está, se está desapareciendo. Poco a poco se está desapareciendo. Y yo, como usuario de Twitter, que es la red social que yo más uso por toda la información que yo obtengo de ahí diariamente, a mí me entristece un poco realmente, me molesta. Todos estos cambios, yo que soy usuario de YouTube, desde que YouTube se hizo, cada cambio de YouTube era un problema. A la gente, al internet no le gustan los cambios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, han vivido lo suficiente para darse cuenta de eso, pero todos los cambios que está haciendo el nuevo dueño, todo el mundo, ¡yeah! ¡Yeah! Por el fanatismo. Realmente, para mí, es una tristeza de que otra de las características de Twitter, únicas de Twitter, desaparezcan. Es complicado. Twitter for iPhone user right now. Y mucha gente lo está convirtiendo en un meme y se está burlando porque ya ahora no se va a ver de dónde se publica. Es Twitter se va a convertir en otro YouTube, en otro Instagram, como que cada red social a mí me gusta porque tenía su particularidad, su cosa distinta. Y bueno, Instagram se está aprovechando de eso, que es otro video que yo voy a hacer. Y creó algo ahí raro. No more Twitter. RIP, Twitter for iPhone. Hopefully we'll see you again in the future. What, Twitter for iPhone? Good morning. Mucha gente se están burlando porque a la gente no le gusta. Míralo ahí, aquí hay un ejemplo también del dueño de Twitter cambiando todo a diestra y siniestra. Mucha gente se burla porque ellos antes quedaban del... Cuando ellos hablaban algo en contra de algo o a favor, quedaban delatados. Entonces, ¿tú entiendes? Pero a mí lo que me molesta no es si yo uso iPhone o no uso iPhone. A mí no me importa nada de esas cosas. Yo lo que me molesta es que están perdiendo la esencia. Mira ese meme. Twitter remove Twitter for Android and Twitter for iPhone. Elon Musk everyday con el nuevo Twitter, haciendo cambio a diestra y siniestra, matando la esencia. Nada, mi gente, esto ha sido todo por este video. A los que entendían, entendieron. Vamos a despedirnos con este meme que se muestra cómo está siendo manejado, lamentablemente, el Twitter. Marciano Tech cierra sesión.